fue demolida por la prensa especializada antes de su estreno, pero al final, Bohemian Rhapsody se ha convertido en la sorpresa de la temporada de premios 2019. La película sobre la vida de Freddie Mercury y el grupo Queen ha arrasado en taquilla, recibido el espaldarazo de la crítica y, de paso, generado grandes réditos para los miembros de la banda británica, e incluso para la exnovia de su fallecido cantante. Según un informe de la edición digital del Daily Mail, Mary Austin, la mujer a la que Freddie Mercury consideró el amor de su vida y nombró como principal heredera, recibirá una millonaria cifra por las regalías del filme ganador de los Globos de Oro. De acuerdo al citado medio, las ganancias que genera Queen se dividen en cuatro partes entre los herederos de Freddie y sus tres compañeros de banda aún con vida: Brian May, guitarra; Roger Taylor, batería; y John Deacon, bajo. A Mary le corresponde alrededor del 19% de lo que genera el nombre Mercury. Le heredó la mitad de sus ganancias futuras. Y es que, pese a que su relación terminó muy temprano, este relato es importante en la trama de Bohemian Rhapsody. Freddie y Mary continuaron siendo grandes amigos. Ella fue su asistente y la persona que estuvo presente cuando agonizaba por una neumonía derivada del SIDA, en 1991. En su testamento, Freddie le dejó a Mary la mitad de su patrimonio de 75 millones de libras esterlinas, incluida su mansión en el oeste de Londres donde ella sigue residiendo. Además, le heredó el 50% de sus ganancias futuras. Otro 25% fue para sus padres y el restante 25% para su hermana, Kashmira Cook. Cuando murieron los padres del músico, la parte de Mary Austin aumentó al 75%. Imágenes sensibles, medios nacionales difunden. Muerte de guachicolero ahogado en gasolina en Pénjamo recibirá 51,2 millones de dólares según los informes financieros de Daily Mail. Por los ingresos que hasta el momento ha logrado, Bohemian Rhapsody, más de 700 millones en taquilla internacional, Mary recibiría unos 51,2 millones de dólares hasta la fecha. Tras la muerte de Freddie Mercury, Mary Austin ha llevado una vida muy discreta y alejada de los medios. Es más, ha sido una de las pocas personas cercanas al entorno del cantante que no se ha pronunciado sobre el éxito de Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury y Mary Austin se conocieron cuando el músico trabajaba en la tienda Bimba. Inicialmente, la joven despertó el interés de Brian May, quien contó en el pasado que su compañero de banda le preguntó su opinión antes de cortejar a la joven.